toda, de verdad, humildad, he venido a cantarle a Juan Andrés, a meter un poquito la pata, un poco a sonar aquí la cabeza, porque es uno de mis bailadores favoritos, porque lo conozco hace muchos años, porque tiene una escuela impresionante y porque además, aparte de bailar bien, es artista. Y yo quiero agradecerle, sobre todo, a todos los artistas que están aquí, que son de primera, el que me hayan arropado, porque cuando uno viene solito, pues viene uno un poco con más miedo, pero realmente sois un equipo de gente maravillosa, de pedazos de artistas, y os doy las gracias desde aquí a todos mis compañeros, que son unos monstruos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias. Hoy ya es el último día, bueno, el penúltimo día del festival. Quiero dar las gracias desde aquí a toda la organización, al alcalde, a Juan García Montero, a toda la gente que han estado ahí, a Fernando, a Elena, muchas gracias. A este pedazo de elenco de artistas que no se pueden aguantar, que han estado cada día dando el callo aquí conmigo, a todos los que han trabajado antes, cómo no a mi Iván, que es un fiera, de verdad. Y cómo no, luego sigo hablando porque tengo que decirte una cosa, Miguel, luego te tengo que decir algo. Quiero darle la gracia a una persona que siempre lo digo, que ha confiado siempre en mí, que gracias a él, parte de mi trayectoria, se la debo también a él. Es un padre, es un hermano, es alguien al que adoro y al que de verdad me quito el sombrero con él. Y gracias por estar aquí, a Curro Albaicín. Y cómo no, decirte, Miguel, y yo creo que tú estás conmigo, que le tenemos que dar las gracias también, lo de esta noche, a una persona que de verdad le doy gracias, yo creo que tanto Miguel como yo, le damos gracias a Dios por tenerla en nuestras vidas. Alguien a quien queremos muchísimo y alguien quien se lo merece, ¿verdad, Miguel? Pues sí, es una granaína de primera que me sigue, igual que Juan Andrés, somos sus dos ídolos. Y también por ella estamos aquí juntos, tengo que decir que me compra siempre un peluche, donde quiera que voy, tengo 20... ¿A ti también? Ah, yo pensaba que era el único, ¿qué? Tengo la casa llena de peluches, cada peluche es una actuación que ha venido, pero no solamente por aquí, por Andalucía, se desplaza a Londres, a Madrid, a Barcelona, donde quiera que voy, me trae pasteles de aquí, de la tierra, de Granada, regalos para mi madre, así que este regalo, por supuesto, era para mi amigo Juan Andrés, pero también para ti, Encarna, porque te gusta... Gracias, para ti. Por ser tan amante del arte y por ser tan buena gente. A ti. Y ahora, Miguel, eso sí, tú no te puedes ir de aquí hoy sin un regalito que te hemos hecho Encarna y yo, que es la Alhambra, el pequeñita, para que la tengas en tu casa y te acuerdes siempre de este día. Esto es para ti, Miguel. ¡Un aplauso para Miguel Poveda! Maestro, para ti. Ya tienes por volar y no Procuras por dentro que causa.
causa de mi vida, tristeza y lamento. En mi cuerpo es servible y que no hay nada bueno. Necesito tu mano, ay, ay, que forme este ruedo. Y aunque contra mí lo viento, aunque contra mí lo mare, aunque caiga la estrella, nunca vea. Y amarte, la una y la otra son tan diferentes. La una y la otra son tan diferentes. Una me da la vida, la otra me da la una me da la vida, uno me da la vida, otro me da la muerte. Uno me da la vida, ay, no tiene todo. Bueno, persona, para mí, tu vida es la mejor palacio, no me alaita, no me alaita.